Bueno, acá hemos parado un ratito. ¿Cómo están todos, colegas pescadores? Bueno, estamos para un nuevo video para el canal de lo que es Wilson Massa Pesca. Y bueno, acá como pueden ver, me vine con la motito, todavía me queda un buen tramo y estamos Gualeguaychú. Así que bueno, buenísimo. Así que vamos a continuar con más aventuras y seguramente, como siempre, vamos a divertirnos, a pasarla lindo y a mostrarles a ustedes lo que nos gusta hacer a nosotros. Bueno, ya estamos llegando a destino. Miren qué belleza, los árboles de ceibo. Bueno, acá estamos ya retomando, saliendo para lo que es al lugar donde vamos a ir a pescar con Santi y con Lucas, y con el amigo acá de San Vicente y su señora. Desde mi casa, desde San Justo hasta este lugar donde he venido, que me han invitado, mire, 410 kilómetros, gente. Así que bueno, hermoso lugar, ¿eh? Miren lo que es esto, gente. Bueno, gente, acá estamos en este lugar hermoso. Mirá, hemos armado las carpas acá. Y ahora voy a empezar a sacar las cosas de la moto. Todo lo que es las cañas y eso. Miren qué lugar. Díganme si no está hermoso el lugar. Miren, miren qué imagen preciosa. Increíble, che. Y bueno, ahí Santi y Lucas andan por ahí, ya inspeccionando el lugar. Sí, hacemos ahí. Yo creo que allá es muy lejos, estamos muy lejos de las cosas. Sí, lo hacemos acá. No,
Claro, ahí. Ahora yo los ayudo con la lente. A ir a buscar. ¿Sabes que también es bueno que larga buena brasa? La bosta seca de caballo de vaca, mirá. Claro, yo soy el tronco yo, esto. Pará, boludo, no seas tan cagón, dame, dame. Sí, te sigo un palito. Lo tenés. Ahí lo tenés. Devuélvelo así, ya fue. Ya está, que se vaya comiendo. Ya fue. Bueno, gente, tengan ustedes muy buenos días, una mañana preciosa acá en el lugar este donde estamos. Ya tenemos el ternerito, se va. Vamos a buscar un poquito de leña, así encendemos un fuego. Increíble la mañana que tenemos acá. Así que bueno, vamos a tomar unos matecitos ahora, a encender el fuego y vamos a ver si pescamos algo. Anoche bueno, estuvo muy lindo, pero estábamos cansados, así que eran más o menos la 1 de la mañana, me acosté y ya ahora tempranito estamos levantados, así que bueno, allá tenemos el campamento. Bueno, vamos a seguir, gente, vamos a juntar leñita. Esta leñita la vamos a llevar para ponerla en la parrillita ahí, la vamos a prender para calentar el fuego. Gente, Luciana está re preparada, mire, tiene todo ordenadito. Olla, limón, aceite, vasito. ¿Qué es? ¿Maní esto? Maní también. Ya. Estamos buscando la tapita de la pava. ¿Cómo anda, Santi? Buen día. Buen día, buen día. Empezamos, ¿no? Ahí con la mañana, ¿no? La mañana, tempranito acá, en Nogoyá, en Rincón de Nogoyá. Rincón de Nogoyá. Hermoso, hermoso lugar. Sí, la verdad, espectacular este. ¿Qué le vamos a tirar ahora? Vamos a desayunar y ¿qué vamos a hacer? ¿Porque sí? ¿La pesca? Sí, para irnos a algún lado. Sí, vamos a darle a la variada. Vamos a darle a la variada. Vamos a buscar la comida. Vamos arriba. Y acá estamos con Luca. ¿Qué comiendo? ¿Qué? Chocolina. Chocolina. Bueno, vamos a tomar unos mate amargos, gente. Mire qué privilegio. ¿Con qué matecito vamos a tomar acá? De aquel lado, fíjate como lo que dice aquel lado, está escrito ahí. Ajá. Amantes por la pesca. Qué grande. La marca. Qué lindo, ¿eh? Está lindo, ¿viste? Espectacular.
ver, gente. Vamos a filmar un ratito acá. Estamos con Luciana acá también. Buen día. Buen día, buen día. ¿Y cómo la ves esta mañana, Luciana? Está lindo, ¿no? Estoy teniendo pique en estas dos, pero tranqui. Sí, está muy... mucho movimiento ahí en el agua, ¿viste? Sí. Algo vamos a sacar. Ahora vamos a tomar unos mates. ¿Te gusta tomar mate amargo? Sí, sí, sí. Ah, bien. Ahora te voy a hacer unos matecitos. Bueno, mirá. Yo te quería mostrar para que vean. A ver si justo captamos movimiento en el agua. Mirá. A ver, a ver, a ver, a ver. San Juan, no sé cómo es que está en Buenos Aires. ¿Cómo es San Juan? No, no sé, más cuál. Un canto tiene grandísimo. Seguramente si digo. Pero mira vos, que estás. ¿Qué pasó? Sí. Empezando la mañana en busca de carnada. Qué grande, Santi. La verdad que esto es, te salva cuando no tenés carnada, esto es ideal. Sacamos sí. Carnada y en un ratito después le mostramos. Sí, ayer salió también para la noche, ¿no? Estuviste a la tarde unos sabalitos, ¿no? Uh-huh. Unos sabalos. Y ahora unas mojarras. Si quedó con el cebollo, a lo mejor. Ahí sí, se ve bien. Salía más o menos, pero igual va a agarrar. Salía flojo ese. El tiro. Sí, pero a ver. Algo viene, ¿viste? Más se mete un palo, ¿no? Ahora una mojarrita. Ah, mirá. Ahí la tenemos. Le sigamos juntando por tiro. Y todos sí. Tres mojarritas y van saliendo y ahora vamos a hacer un buen tiro acá. Y Luca, ¿cómo la estás pasando? Vamos arriba, che. Ahí vamos.
Bueno, ahí se vio cómo vino el sábado con ese buen tiro. Que lo van a ver en cámara lenta, seguro. Ahí está, bro. Qué grande, Santi. Mirá qué sábado. Espectacular. Ya tenemos, ¿no, carnada? Buenísimo. Lo liberamos, ya, carnada ya tenemos, así que. Sí. Bien, Santi. Es la coreana. Buen día, David. Wilson, ¿cómo estás? Todo bien, che. ¿Cómo la estás pasando? Excelente, che. Pescando acá, como te decía hace un rato, al tío Cosa. Al tío Cosa, mirá. Es el tío Cosa, mirá. El tío Cosa. Che, mucho. ¿Cómo es que viene a ser un alga esto, no? Son como algas. Sí. Pero es verdad, mirá, los parecen pelos verdes, ¿no? Parecen pelos, por eso, del tío Cosa de las profundidades. Esto pasa cuando tiramos de fondo, ¿no? Así es. Sí, yo estoy tirando de flote también, por eso. Esto nos pasó a nosotros con Luca en Canal 16 cuando estuvimos allá, pasando Puente Peralta. Sí. Nos pasaba esto también, tirábamos y venían así, che, las líneas. Y esto es para que no extrañemos el salado, ¿viste? Sí, tal cual. Bueno, seguimos. Dale, Wilson. Vamos a ayudarlo. Bueno, gente, acá la tenemos a Luciana. ¿Qué salió, Luciana? Una vieja. Qué grande, mirá. Mirá que de fondo. Estás tirando de fondo. ¿Y con qué encarnaste? Con tripa. Con tripa de pollo. Felicitaciones, Luciana. Gracias. Bueno, Wilson, ¿te muestro la captura de anoche? Vamos, David. Moncholazo. No, mirá lo que es ese moncholo. Fíjate. Ya sacamos la chuza, así que agarra tranquilo. ¿Pero qué andan? ¿3 kilos? Más o menos. Impresionante. ¿Ese lo sacaste vos? Lo saqué yo con la caña de Luciana. Ella estaba durmiendo y bueno, estábamos con Santi acá sentados. Sí. Y empezó a tirar unos cañazos, pero tremendo. ¿Tipo 2, 3 de la mañana? Sí, 2 y media de la mañana. ¡Qué hermosura, che! Te felicito, vos. Muchas gracias. Vamos, David. No fue con mi caña, pero bueno. Tuve el placer, como con la, tarucha con la caña de Santi. ¡Qué grande! Vamos a ver si las mías pescan algo, Vamos arriba. ¿Y qué vas a hacer? ¿Lo vas a comer? Fritanga. Fritanga. Lo vamos a comer, dale. Es más, lo vamos a hacer comer a Lucas también. Ah, dale, vamos a hacerlo comer el pescado. Sí. Si no, lo tiramos al agua. Vamos, seguimos. Bueno, gente, seguimos en lo que es el campamento. Después de ese hermoso moncholo que sacó David anoche. Y Luciana sacó esa vieja al agua muy linda. Ahora vamos a continuar con los mates. Con unos lindos mate amargos. Miren qué privilegio acá. ¿Con quién estamos? Tomando unos mates, compartiendo con Lucas, con David, con Luciana y con Santi, de Amantes por la Pesca. Gente, esto no tiene precio. Vamos arriba. Gracias Dios por este momento maravilloso. Vamos para allá. Ahí seguimos. Bueno, ahora sí, ambarrar no se ha dicho. Luca, te dije que yo es el primero. No, hay que se desparrama. No, este chabón le encanta a vos caerse, vos.
Pero Luca, vas por el lugar. Pero va por el lugar equivocado. Tenés que ir por. Bueno, ya ahora me desparramo yo. Che, Santi, acá en la orilla, ahí, ¿en serio? ¿10 metros? ¿Acá? Sí. ¿Acá nomás te caes? ¿Acá, sí? Sí. Y ya los dos pies. Uy, fa, tremendo. Es tremendo. Y ahí ponele, no sé si tendrás 10 metros acá, acá enseguida, capaz que tiene 4 o 5. Sí. Pero ponele un metro ahí donde está esa burbujita, ¿lo ves? Sí. Ahí ya debe tener 9, 10 metros. Fa. Es hondo. Vamos, no, no decimos, pero digamos, ya está, lo medimos, viste, con una ecosonda y. ¿Sí, si nosotros tenemos unos fenómenos en el balde de los mojarros? ¿Eh? ¡No! El balde de la mojarra. No. ¿Y la masa? Se olvidaron la carnada. A cruzar de nuevo. A cruzar de nuevo. No, no, no. Tremendo. Y se olvidaron de la mojarra. Habíamos llegado todo. Bueno. Vamos a tirar, y la carnada, dijo Luquita, y falta la carnada. No, ¿con qué vas a encarnar ahora? Y cebaste todo el lugar. Encima se va a un lugar y no tenemos carnada. Dios mío. Pero Luquita, eso te encargaba, vos traerlo. Bueno, ahí viene Luca con la carnada, gente. Cruzando el río. Aventuras de Wilson, más a pesca. Lo lograste, ¿eh? Vamos. Remediando el error. Fue catástrofe y todo, ¿eh? Terrible, mira. Qué bueno. Un amarillo, sí, mi janta amarillo. Qué bárbaro. Qué bárbaro, loco. Qué buen amarillo. Mira lo que es amarillo. Llegó. Apa, apa. Uy, esa cañita se dobla. Ahí está. Santi diamante por la pesca. Mira lo que se movió. Mira lo que es. Qué hermosura. Tremendo. Espectacular, ¿verdad? Ahí dedicada para la gente ahí del canal de Wilson. Vamos arriba, che, ahí qué está. Lindo. Y bueno, se la vamos a dedicar obviamente a Luquita ahí de Liele, que fue con la caña de él. Con la caña de él. Justo se fue. Y no, picó impresionante, ya estaba con encarnado con mojarra. Con mojarra viva. Sin, mirá, sin plumada, nada, le puso dos mojarritas, tiró el costadito de la corriente como estaban mirando y pasó, viste, el bagre y lo malateó. Espectacular. Tremendo.